Nunca habíamos visto algo parecido a esto. Vamos a ver qué tal nos va, porque acuérdense que Patagón no es 4x4. Jorge me acaba de preguntar que cuál de los dos me gustó más. Nos invitaron a conocer sus instalaciones y a probar sus bicicletas. Toda esta ruta es de ripio, así que sería una de las más complicadas de la serra. Bienvenidos a un nuevo video, hoy con 8 grados y un clima muy parecido al de Patagonia, porque sí, hace un viento y un frío tremendo. Comenzamos una nueva aventura acá en la Serra Gaúcha, en Brasil. Nos encontramos en Cambará do Sul. Esta es tierra de cañones, de montañas impresionantes, de cascadas, y eso es lo que queremos conocer en esta oportunidad. Queremos ver cañones, queremos ver todo lo que tiene para ofrecer esta parte de la Serra Gaúcha, así que por favor acompáñenos en esta nueva aventura. Anoche nos quedamos por acá. Esto que ustedes ven es la casa del turista, que está ubicado acá en Cambará do Sul. Dormimos súper cómodo, es muy tranquilo, es una ciudad o pueblo muy pequeño. Acá también hay algunas comodidades porque hay agua, hay conexión eléctrica para quienes lo necesitan. Y bueno, adentro también está el baño, que funciona desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Así que nos gustó, un buen lugar por si vienen a conocer estos alrededores de la Serra Gaúcha. En esta ruta hay bastantes cañones que se pueden conocer. Nosotros vamos a hacer dos de ellos, o queremos hacer dos de ellos, que sería el Fortaleza y el Itaimbuciño, si no me equivoco, así se llama. Primero vamos al Fortaleza. Lo que pasa es que salimos y ha llovido muchísimo. Entonces la ruta hasta ahora es pavimentada, pero nos dijeron que hay una parte que ya no hay pavimento y que se pone medio complicada. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va, porque acuérdense que Patagón no es 4x4, como siempre lo decimos, y nosotros queremos meterlo para lugares que no deberíamos, pero siempre nos lleva. Así que vamos a ver si también nos lleva a conocer estos cañones acá en Brasil. Acabamos de comenzar la ruta hacia el cañón Fortaleza y está preciosa. Está rodeada de muchos pinos y también araucaria. Acá en Brasil hemos notado que todo lo que es la serra hay araucarias por todas partes y son hermosas. Nosotros ya conocíamos las araucarias porque en Chile hay una región que se llama así, la Araucanía. Allí hay un montón, pero la especie de allá es distinta. Ese es el pehuen, uno que está en peligro de extinción. Y acá no sé cuál es la especie que hay, de verdad que no sé qué tipo de araucaria es, pero acá hay demasiada, por todos lados, bueno, hay campos de araucaria. Incluso me da la leve impresión de que acá tienen araucarias para utilizarla después de madera y todo esto, porque hay mucho pino junto con las araucarias. Entonces eso me parece súper raro, pero las conocíamos y nos encantan, son muy, muy lindas. Comienza la ruta de tierra, ya lo vimos de lejos, así que vamos a ver cómo está esto. Aparentemente se ve bien. La ruta no está tan mala, la verdad es que sí, tiene mucha piedra y tiene bastantes huecos, tiene muchos hoyos así. Pero lo malo de hacer este tipo de ruta es que cuando llevas la casa atrás, todo empieza a moverse como un loco ahí, suena todo parece que te fuera a partir, a caer. Y eso es lo que dificulta hacer este tipo de carretera. Decía en internet que no era apta para vehículos pequeños, vehículos bajos, pero yo creo que sí, incluso le sirve. Hasta ahora, hasta donde vamos, sí, sí le sirve. Y Patagón es bastante alto, así que eso es una ventaja para nosotros. A pesar de que Patagón pareciera que se fuera a desarmar, ustedes van a ver el sonido de fondo. La verdad que estas rutas no me dan miedo porque es tierra dura, tierra con piedra. Entonces el problema está es cuando hay mucho barro, que sabemos que Patagón pesa, entonces lo más probable es que se va a quedar pegado. Pero acá no, por suerte, a pesar de que llovió, no hay nada de barro, está buena la ruta, sí, muchas piedras, hay que ir suave, pero más de ahí, nada complicado.
hicimos el ingreso al parque. El costo de la entrada es de 50 reales por persona y pueden utilizarla para visitar los dos parques, pero tiene que ser el mismo día. El costo del estacionamiento es de 10 reales por el vehículo. Calza, me puse doble o triple suéter. Comenzamos el trekking, son 4.5 kilómetros en total, ida y vuelta todo el recorrido para ver los diferentes miradores, así que allá vamos. Es primera vez en mi vida que veo un cañón que no sea por foto, y es otro nivel. De verdad que todas esas fotos de Instagram que había visto y todo eso de Google se le queda corto a lo que es esto, y es el primer cañón. ¡Wow! Es impresionante este lugar. La verdad que nunca habíamos visto algo parecido a esto. Es hermoso, hermoso, hermoso. Te deja sin palabras. Estas son las cosas que más amo de viajar en motorhome, que nos permite llegar a lugares inhóspitos, a lugares tan increíbles como este, y de verdad que son los lugares que digo qué impresionante es nuestra naturaleza, qué hermoso es nuestro planeta, y por eso hay que cuidarlo demasiado. Después de admirar aquel paisaje tan impresionante, continuamos nuestro trekking hacia el mirador que está más alto. Como lo indica este letrero, acabamos de llegar al punto más alto del cañón Fortaleza. Vamos a asomarnos para ver cuál es la vista desde acá arriba. El cañón Fortaleza es el más imponente de todo el sur de Brasil. Sus paredones alcanzan más de 1.100 metros de altura. De verdad que es una locura. Las vistas son impresionantes. Y ahora vamos a conocer el otro, que es un poco más pequeño, pero totalmente diferente. Desde acá arriba tenemos una vista panorámica del litoral de Brasil. Y desde acá estamos viendo la próxima ciudad que queremos visitar, que sería Torres. Y allí comienza nuestra ruta por todas las playas de Brasil. Salimos del cañón Fortaleza rumbo al otro parque que queremos conocer, donde se encuentra el otro cañón. Para ello tenemos que volver a Cambará y tomar la ruta RS427 durante 18 kilómetros. Estamos un poquito apurados porque el parque cierra a las 5 y media y ya son las 2. Así que vamos a ver, Patagón tiene que llevarnos hasta allá sí o sí. Things happen naturally, like it used to be.
Acá la ruta funciona diferente. Para llegar hasta el parque estaba, pero como dirían unos amigos por ahí, hecha un sorete. Pero después, cuando entras al parque, ya todo cambia, todo pavimentado, todo espectacular, señalizado. Entonces eso quiere decir que la parte que está concesionada es la que tiene más cuidado. Entonces vamos a llegar hasta la entrada donde está el mirador y vamos a hacer los senderos, a ver qué tal. Justo cuando pensábamos que este lugar no se podía poner más interesante, nos invitaron a conocer sus instalaciones y a probar sus bicicletas. Así que aquí estamos preparados con nuestras mountain bike para hacer el circuito más largo, que sería el Cotovelo, de 6 kilómetros ida y vuelta, aproximadamente caminando eran 3 horas. Así que vamos a ver cuánto nos demoramos con las bicis. Después de un ratito de caminata, o en nuestro caso, del día de hoy, que estamos súper felices por eso, de pedalear por dentro del parque, te encuentras los baños. Acá están, Andrelis aprovechó de pasar un momentito. Está muy lindo, me encantan los colores que utilizaron para este parque. Está el turquesa, que siempre me ha gustado, y está todo bien hecho. Entonces vamos a ver qué dice Andrelis de los baños, si están limpiecitos o qué tal. Los baños están súper limpios, tienen papel, tienen servilleta, tienen jabón y están hechos sobre un container. Y entonces estamos listos para seguir nuestro sendero. ¿Mejor? ¿Seguimos? Allá sí. Vamos. ¿Paramos? No. ¿Seguimos? Sí. Maravilloso y qué imponente cañón. Jorge me acaba de preguntar que cuál de los dos me gustó más y la verdad que no puedo elegir uno de los dos porque son totalmente diferentes y los dos son maravillosos. A mí si me preguntan les voy a decir la verdad y voy a ser muy honesto. Este sería uno de esos lugares que no puedes perderte antes de morir. Tienes que conocerlo sí o sí porque es muy diferente a todo lo que puedes encontrar en alguna otra ciudad, países. De verdad, te deja sin palabras, es muy lindo. Entregamos las bicis y nos vinimos a hacer el otro sendero. Acá el paisaje cambia un poco, está lleno de araucarias y de verdad que es súper, súper lindo. Hay muchas cascadas, esas las veíamos desde el otro lado, pero se veían como cortadas y de acá las tenemos en primer plano. Muy buenos días, anoche dormimos por acá en la entrada del parque, no pudimos quedarnos adentro porque hay que pedir una autorización, la cual no teníamos, pero nos dejaron quedar acá afuera y es súper tranquilo porque además hay un guardia que pasa toda la noche en la entrada. Desde acá comenzamos nuestra ruta hacia el litoral y nos han comentado que toda esta ruta es de ripio, así que sería una de las más complicadas de la serra.